Feliz Navidad y vuelva pronto. Ah, lo haré. Tu repostería es el secreto mejor guardado de Chicago. Ah, pues podré contar contigo para que lo difundas. Cuídate. El ayuntamiento lo necesita a las 5. ¿Cómo vamos? Está listo cuando digas, jefa. Y es por eso que Kevin Richards es el mejor sous-chef en el mercado. Ya, basta. Bueno, sigue. Hola, calabaza, ¿qué tal el baile? Bien, bailamos el cascanueces. ¿Sí? Hola, Stacy. ¿No tienes alguna deliciosa galleta para tu hijada? Bueno, en primera tú eres mi única ahijada. Y sabes que para ti siempre habrá una deliciosa galleta. ¿Le dirás la noticia? ¿Puedo saber qué noticia? ¿Recuerdas el concurso de repostería navideña del que hablas? Ajá. ¿Es el lujoso en el Festival Navideño de Belgravia al que invitan solo a reposteros de fama mundial y salen por televisión? Ajá. Bueno, cuando terminaste con Paul, quería alegrarte, así que envié una foto de nuestro pastel de castillo navideño y... ¿Y? ¡Tarán! A petición de la familia real de Belgravia, el comité de jueces se complace en invitarla a participar en nuestra 56ª competencia internacional de repostería navideña. ¿No parece increíble? Ellos pagan toda la estancia. ¿Cuándo es? El viernes. Kev, ¿no podemos cerrar la tienda justo antes de Navidad? Parece que podemos. Belgravia es como... Nos quedaremos en una cabaña y tienen un príncipe guapo. Bueno, es un honor que nos invitaran. Oye, Liv, ¿no necesitas leche para esa galleta? Seguro, pero quiero aclarar que estoy a favor de visitar al príncipe apuesto. ¿Podría ser espontánea una vez en tu vida? Sabes que no soy buena con lo espontáneo. Esto podría ponernos en el mapa. Tal vez, pero tal vez no. Vamos, Stace. Digo, desde que terminaste con Paul, es como si te asustara hacer algo diferente. Planeas cada minuto de tu vida. Pienso que está bien tener un plan. John Lennon dijo una vez que la vida se te escapa mientras estás elaborando planes. ¿Qué? ¿No puedes discutir con un Beatle? No. Un evento como este sería demasiado trabajo. Nos dan toda la tarde para preparar la cocina y 2 días para relajarnos y pasear. Bueno, tal vez si nos hubieran avisado antes. ¿Estáis? Mira, Paul y yo estuvimos juntos por 3 años. La Navidad era muy especial para nosotros. Tal vez sea hora de seguir. Aún no estoy preparada. ¡Feliz Navidad! Gracias. La Navidad sí que es una época mágica del año, ¿no cree? Sí, deseo tener a alguien con quien pasar. Los deseos navideños son famosos por cumplirse. Disculpe. ¿Paul? Stacy, hola. Hola. ¿Sabes? Pensaba en ti el otro día. ¿De veras? La Navidad pasada, en Vermont. Sí, eso fue excelente. Hola, cariño. Oh, disculpa. Soy Taylor. Stacy, Stacy de nuevo. Seguro Paul me mencionó. De hecho, no. ¿No lo hizo? ¿Tenía que hacerlo? Stacy, yo salimos por un tiempo. Sí. Cariño, si quieres llegar al tren, mejor nos vamos. Pasaremos Navidad con los padres de Paul. Bueno, eso suena... hermoso. Así es. ¿Tienes planes para Navidad? Sí, enormes planes, muy grandes. ¿Cómo qué? Participaré en una competencia de repostería en Belgravia. De hecho, debo ir a empacar todo en mi maleta vieja ahora. Adiós. Los deseos de Navidad hasta ahí llegaron. ¿Aún no es Navidad? Prepara todo, nos vamos a Belgravia. Thank you.
es la casa de Clara del Cascanueces. ¿Sí? Bueno, si el rey ratón se aparece, me largo. Oye, ¿podemos ir a la ciudad? Tienen una feria navideña en el Polo Norte. No, deberíamos estar en Wembley a mediodía para preparar la cocina. Sería bueno llegar un poco antes. Por favor. Digo, ¿no está haciendo algo, no lo sé, neurótica? Sada, ¿ok? Tenemos un itinerario. Déjame ver. Ah, aquí dice que es hora de divertirse. Sí. ¿Dónde? Justo ahí. Tinta invisible. ¡Medias! Oh, tengo unas más por aquí. Usted luce muy familiar. Lo he escuchado anteriormente. ¿No estuvo en Chicago la semana pasada, o sí? ¿Cómo podría haber estado en Chicago? Vaya, aquí se lucen con la Navidad, ¿eh? Es en honor a la boda real. El príncipe se casará con la duquesa de Montenaro en Año Nuevo. ¿Es bonita? No la hemos visto mucho. La duquesa es algo tímida ante cámaras. No permite que le tomen fotos. Una persona muy privada. Si quieres verla, quizá puedas alcanzarla. Escuché que estaba viendo el set de la real competencia de repostería. ¿Dice que es Cameses? Esa es la Academia de Ballet para Niñas. Me encantaría poder bailar con ellas. Tal vez puedas hacerlo. ¿En serio? Escuché que tienen un programa de verano. ¿Podemos ver? ¿Solo por un momento? Por favor. No. 5 minutos. Sí. Ustedes vayan, yo seguiré con esto. Uno de cada uno. ¿Ustedes tienen prisa? Quiero llegar temprano a Wembley para prepararme para la competencia. Soy participante. Bueno, ya sabes lo que dicen. La vida se te escapa mientras estás elaborando planes. Es la segunda vez que alguien me dice eso. Tal vez deberías escucharla. Claro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oye, tranquilo! ¿Te importaría ver a dónde vas? ¿Quién gritó? Una turista, señor. Seguro de Estados Unidos. Seguramente. Manga pastelera, cucharas, rodillo, molde y una sartén. Todo está aquí. ¿La tienes en orden alfabético? Sí, claro que lo hice. No me gusta la manija de esta. ¿Conseguimos una mañana? Por supuesto. Stacy de nuevo. Qué sorpresa. Brianna Michaels. No sabía que vendrías. Gané la competencia el año pasado. ¡Oh, vaya! Felicidades. ¿Y qué planeas hacer para la competencia? ¿Chetos contemporáneos? Me gustan los chetos. ¿Y tú eres...? Kevin Richards. De la facultad. Porque tenía talento. ¿Como cuando te metiste con las nueces del profesor Kenda? ¡Oh, estoy tan apenada! Déjame ayudarte. Estoy bien, gracias. Yo diría... ¡Qué mala! Será mejor que limpie esta mancha. ¡Oh! ¡Cuánto lo siento! No hay problema. ¿Quién eres? Lady Margaret de la Court, duquesa de Montenaro. Espera, ¿tú eres la prometida del príncipe? Sí. Oh, claro, estás aquí por ese tour. Mira, siento mucho haber chocado contigo. No suelo ser tan descuidada. Pero soy una de las participantes del concurso de pasteles. Y hubo un accidente en la cocina. Lo siento. Soy Stacy de Novo, por cierto. Es un placer. Oh. Señorita de Novo, ¿dijo que era una repostera? Sí. De hecho, abrí mi propia pastelería en Chicago. Bien, como sabes, voy a casarme. Y me ayudaría en realidad mucho la opinión de una experta en pastelería. ¿De mí? El repostero real tiene un modo de hacer las cosas. Y no estoy segura de que me agraden.
Oh, bueno, en los pasteles de boda, la novia siempre tiene la razón. Precisamente. Disculpa el atrevimiento, pero ¿me verías en el palacio para una consulta más tarde? ¿Una consulta? ¡Guau! Wow. Estaría muy honrada. Bueno, digamos en una hora o dos. ¿Una hora? Sí, claro. Digo, iba a pasear con mis amigos, pero seguro ellos entenderán si les explico. Oh, no, no puedes decirle a nadie de esto. No quiero ofender al rey y a la reina. Que no, mis labios sellados. Brillante. Genial. ¿Debo inclinarme o algo antes de irme? No es realmente necesario. Gracias. Probé el horno mientras no estabas y creo que no tuviste suerte con la mancha. ¿Mancha? ¿Tu delantal? Claro, mi delantal. ¿Sabes? Creo que lo mejor sería ir a comprar uno nuevo. Así que... Si me das un momento, empacaré todo esto y podemos ir juntos. ¡No! Quiero... Tal vez tú y yo podemos ver más, ¿vale? Y así podrías preguntar por el programa de verano. Liv, ¿sabes que no podemos pagar algo así? Te veré en la cabaña en una hora. ¿Hecho? Hecho. ¡Ey! Me gustaría que fueran algo. Nos conocemos desde preparatoria. Si salieran chispas, lo sabíamos ya. Quizá no tratas lo suficiente. Es mi mejor amiga, Liv. Tú lo sabes. Además, es solo un poco intensa para alguien como yo. Las personas cambian. No a ese grado. Es extraño. ¿Crees que podríamos ser parientes de alguna forma? Bueno, hace 3 generaciones, la prima de su bisabuela, Cecil, huyó del país después de una aventura con un norteamericano vulgar divorciado. Se rumoreó que Cecil se asentó en los Estados Unidos. Su hija se casó con un hombre llamado D'Onofrio, pero la familia perdió contacto. ¿Y D'Onofrio, de nuevo, podría ser...? Stacy, creo que estábamos destinadas para este encuentro. ¿No lo crees? No sé si fui destinada... pero me dará mucho gusto ayudarte con tu pastel. Necesito un favor. Pero no tienes horneados. ¿Qué clase de favor? ¿Te gustaría un té? Claro. Bien. En Año Nuevo debo casarme con el príncipe Edward, pero no sé nada de las personas de aquí, ni de cómo es la vida aquí o una vida normal. Entonces, ¿lo que tú quieres es que te enseñe a ser normal? No. Quiero ser tú. Quiero cambiar de lugares contigo. ¿Cambiar de lugares? Yo seré tú y tú serás yo. No juegues. Solo será por 2 días. Nadie se dará cuenta. Pero yo creo que lo notaría tu prometido. Edward se va de la ciudad hoy para ver al embajador español y no volverá aquí sino hasta pasado mañana. Así que no tendrás que lidiar con él para nada. Sabes, no suenas muy emocionada por tu matrimonio. Mis padres me enseñaron que el matrimonio es un deber, sobre alianzas entre naciones. Ahora que ya me decepcionaré. ¿Entonces es un matrimonio arreglado? Nos vimos un par de veces, previo a nuestro compromiso. No es que sea mala persona, solo es muy formal. ¿De casualidad tendrá una de esas limusinas lujosas? Sí, eso parece. ¿Por qué preguntas? No importa. Mira, lo único en mi itinerario es desayunar con el rey y la reina. Puedes pasar el resto del día descansando aquí. Por favor, si hay algo que pueda ofrecerte, cualquier cosa. ¿Conservatorio de ballet de niños o sí? Es una de las caridades reales. ¿Y si una bailarina adorable de 8 años quisiera entrar al programa de verano? Sería un placer para mí patrocinarla. ¿De veras? Considéralo hecho. ¿Y volvería tiempo para la competencia? Deberíamos cambiar a la medianoche antes del evento. Pues, si en verdad crees que esto te ayudará, ¿lo harás? Dicen que la vida se te escapa mientras planeas las cosas. Fabuloso. Ok, esto es Chicago. ¡Wow! Aquí está mi casa. ¡Qué linda! Oh, y él es Kevin. Y la pequeña Olivia. ¡Oh, qué preciosa!
mi pastelería. ¿La montaste tú? Sí. Muy impresionante. Gracias. Así que las cosas más importantes para recordar son obviamente ellos, ¿ok? Su padre George y Caroline, su esposo. Sí. No podemos olvidar, claro. Hay que verlos más de cerca. Ok. Perfecto, ¿no? Un poco. Ahora mira. Perfecto. Solo falta el toque final. Ah, yo no uso spray en el cabello. Aprenderás a usar el spray. ¿Qué opinas? Stacy de nuevo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Creo que fue demasiado. ¿Quién es? Edward. ¿Puedo pasar? Solo un... Escóndete ya. Ay, rápido. Ok. Oh, oh. ¿Qué? Oh, oh. Toma. Sí, sí. Solo un minuto. Oh, aquí estás. Sí, aquí estoy. Cortesía. Por favor, pasa. Puedo. Ves encantadora de rosa. Oh, y tú te ves encantador también. No en rosa, tú sabes. En todos los aspectos. Aunque creo que el rosa te quedaría muy bien. Ah, lo tomaré como un cumplido. Confío en que el alojamiento sea de tu gusto. Oh, sí, son de mucha clase. Sí, pero ¿hay algún problema con el sofá? No, para nada. Es que no dejas de verlo. Es que tengo un ojo caído. Sí, pero no todo el tiempo. Solo cuando estoy cansada. Quizá no sea de tu gusto, o tal vez no es tan cómodo. Oh, no, es muy cómodo. ¡Qué cómodo, sí! De hecho, tomé una siesta en él. Dormí como tronco. ¿Un tronco? Sí, cariño, un tronco real. Es una expresión que tenemos en Montenaro. Un tronco real. Muy original. Oh, bueno. Es un país muy pintoresco. Pero no quiero que te retrases de tu viaje. Sí, yo supongo que debería irme ya. Sí, nos vemos. Oh, y dile a tu chofer, por favor, que tenga cuidado con los peatones y los demás peligros del camino. ¿Peligros del camino? Dios. Estuviste brillante. No diría brillante. Lo fuiste. Con Edward afuera en sus reuniones viejas, todo lo que debes hacer es hablar sobre el clima. Si tú lo dices. Ok, hay un itinerario de paseos en el bolsillo de esos jeans. Todo lo que debes hacer es seguirlo por los siguientes días. Bien. Bueno, supongo que ya es hora. Bueno, suerte. Tú también. Y gracias, desde el fondo de mi corazón. De nada.
Hola. Hola. Olivia creyó que te perdiste. Se fue a dormir hace una hora. Oh, solo salí a pasear. Oh. Y hay más cosas que hacer. ¿Y compraste el delantal? Delantal. Sí, el delantal manchado. No, no encontré uno que me quedara. Stace, los delantales son unitalla. Claro. Lo que quise decir es que no encontré uno que quedara con mi personalidad. ¿Te cortaste el cabello? Sí, sí. Claro que lo hice. ¿Solo así nada más? Sí. Oh, te conozco desde los 12 años y no haces las cosas porque sí. Bueno, hay una primera vez para todo. Bueno, se está haciendo tarde. Será mejor que duerma un poco. ¿Duerme bien? Buenas noches. ¿Duerme bien? ¿Lady Margaret usa esto para dormir? Si te refieres a que usa un vestido de noche apropiado en lugar de pijamas, pues es sí. Y creo que estaremos juntas los siguientes días. Así es. ¿Desde cuándo trabajas con la duquesa? Desde que era una pequeña. ¿Y no te molesta este cambio de lugares? La duquesa siempre ha sido espontánea. Y no es mi derecho tener una opinión. Pero aún así tienes una. Esa niña querida ya ha pasado por mucho. Perdió a sus padres siendo muy joven. Y ahora toda la responsabilidad de convertirse en realeza cuando ni siquiera sabe quién es. La verdad es que yo haría lo que fuera por ella. Lo que significa que por los siguientes 2 días haré lo que sea por ti. Y te ofrezco una taza de té. Ah, no, gracias. Creo que estaré bien. Sí. Me parece que lo estarás. Hola, cariño. ¿Señora Donatelli? Ya voy. De nuevo. Espero no estar interrumpendo algo. Oh, no. No, para nada. La señora Donatelli fue por un poco de té. Y en Montenaro es costumbre usar un sombrero para el té. ¿Camisón? Sí, sí. No puede haber excepciones, sustituciones o cambios. Disculpa. Nuestro código de etiqueta fue decidido por un abogado muy quisquilloso. ¿Y qué puedo hacer por ti? Dime. Sí, solo quería decir que espero que entiendas que me gustaría ajustar mi itinerario. Odio irme de esta forma. Por supuesto que lo entiendo. Los itinerarios son los que mantienen el orden. Yo estoy de acuerdo. Una meta sin un plan es... un deseo. Antoine de Saint-Exupéry. El Principito. Uno de mis libros favoritos. Mío también. Bueno, te deseo buen viaje. Gracias. Oh. ¿En serio? Tanto que hacer en tan poco tiempo. Por favor, únetenos, querida. Sus majestades. Confío que dormiste bien. De maravilla. El clima es particularmente espléndido hoy, ¿no les parece? Si eres fan de congelarte. Oh. Estoy muy alegre de verte, querida. Sí. He hablado con el chef sobre el menú para la recepción. ¿Qué hay del menú? ¿Podría decirme?
es la ensalada. El chef pensaba en una salsa de maní como aderezo, pero no había un familiar tuyo alérgico a eso. No puedo recordar quién era. Por parte de mi madre. ¿Lord Percival? ¿No murió la primavera pasada? Sí, sí, lo hizo. Algo repentino, de hecho, pobrecito. Así que no tendremos que preocuparnos por sus alergias. ¿Sabes? ¿Estás bien? Oh, sí. Solo sorprendida. Creí que estarías feliz de verme. Oh, claro. Solo... ¿No te habías ido a tu reunión en España anoche? Edward tuvo la gran idea de dar media vuelta al llegar al aeropuerto. Sí, creí que sería malo estar preocupado por cosas del Estado con nuestra boda tan cerca. Y estoy decidido a pasar todo el tiempo posible contigo en los siguientes días. ¡Qué maravilla! Y ahora los dos pueden ir al baile de caridad del albergue St. Andrew hoy. ¡Ay! ¡Doblemente maravilloso! Lo que me recuerda que tengo algo para ti. Oh. ¡Wow! De compromiso. Oh. Espero sea apropiado. Es muy apropiado. Es extremadamente apropiado. Bien. Sí. Bueno, mientras tanto, he hablado con Miles en el establo y estarán listos en una hora. ¿Listos? ¿Para hacer qué? Creí que un paseo por el campo sería una sorpresa agradable para ti este día. Oh. ¿No hace mucho frío para cabalgar? Creí que te gustaba el aire frío. Claro. Me gusta. Pero me preocupan los caballos. Los caballos viven en el establo. Están acostumbrados al frío. Sí, claro que lo están. Aquí. Pero no en Montenaro. Es más cálido en casa. Creí que tuvieron una nevada terrible el invierno pasado. Sí, así es. Terrible. Muy terrible, sí. Pero tenemos establos con calefacción. Ah, bueno. Eso es tan lindo para los caballos. Ya sabes lo que dicen. Un caballo caliente es un caballo feliz. Y no hay nada mejor que un caballo feliz. Bueno, mejor me cambio si vamos a cabalgar. Sí, sí. Sí, claro. Frank, señor. Quiero que vigiles de cerca a la duquesa. Parece... ¿Diferente? Muy bien. Tenemos huevo y panqueques. Debería ser suficiente. ¡Desayuno listo! Si no se te queman las cosas. Ah, yo creo que estoy un poco nerviosa con el gran espléndidamente súper. Stacy, ¿qué pasó con tu cabello? Ah, yo me corté el cabello. Pensé en cambiar un poco las cosas. ¿Segura que te sientes bien? Súper. ¿Tu padre nos acompañará? Padre fue a comprar un sartén nuevo y dijo que te compraría un delantal nuevo. Super duper. ¿Y a dónde vamos? Había un lugar bonito en la plaza. Claro. La plaza. Donde compramos el árbol de Navidad. ¿Lo olvidaste? Claro, el árbol de Navidad. Hagamos esto. Tú ve por los abrigos y yo lavo los platos. ¿Hecho? Hecho. ¿Saludo secreto? Oh. Hey. Thank you.
Por favor, contesta, Margaret. ¿Tiene problemas con su teléfono celular, Majestad? Ah, no. Solo se perdió la señal. Ah, ¿le gustaría usar el mío? Ah, no me gustaría causar molestias. Oh, no es ninguna molestia. La duquesa es muy capaz de hacer sus llamadas, señor De Luca. Solamente quería ser servicial. Muy bien, puede llevar esto a la lavandería. Está por allá. Santo Dios, qué engreída. Vamos. Bien. Oh, santo Dios. ¿Algún problema? Más pequeños como ponis grandes. No hay problema. No hay ninguno. Aquí vamos. ¿Estás bien? Creí que eras una jinete competitiva. Oh, yo... ¡Claro que soy competitiva! Son los pantalones. Se debieron haber encogido en la lavadora real. No queremos romper la costura. Oh, bien. Estoy lista. Si quieres, no tenemos que hacer esto. Oh, no. Tenemos planeado cabalgar, así que eso es lo que haremos. Bueno, déjame ayudarte. Muy bien. Lista, 1, 2, 3. Listo, ¿mejor? Mucho. Ok. Andando. Bien. Déjame ayudarte. No te preocupes. Bueno, por si acaso. Tienes algo en este ojo. Este paisaje es muy hermoso. Sí, así es. Vengo aquí cuando quiero escapar. Y escapar. Los asuntos del Estado son una carga a veces. Las cargas no son tan pesadas si tienes con quién compartirlas. Dudo que te interesen los detalles de asuntos externos. ¿Por qué no? No deberías preocuparte de esas cosas. ¿Porque no soy muy inteligente? No, porque tienes una boda que planear. Ah, entonces debería conformarme con pulir mi tiara. No, yo no lo dije de ese modo. Pues creo que es precisamente lo que dijiste. ¿Sabes? Creo que está haciendo más frío. Creo que es hora de volver. No, Margaret. Hola. Oh, vaya, me alegra que respondieras. Te iba a llamar. Ha habido un pequeño contratiempo aquí. ¿Qué pasó? Hola, princesa. ¡Ah! ¡Nos descubriste! No fue tan difícil. ¿El ballet? Eso me parece genial. Ok, qué bueno que estés bien. Pásame a Margaret. La estamos pasando de maravilla. Bien por ti, porque las cosas no van de maravilla aquí. ¿Por qué no? ¡Edward volvió! No juegues. No estoy jugando. Pero debería estar en... No importa dónde debería estar. El asunto es que volvió para estar contigo. Conmigo. Con... No sé, las dos. Ah, y no me dijiste nada del baile de caridad de esta noche. ¿No lo hice? No lo hiciste. Ah, supongo que se me borró de la cabeza. Tienes que volver aquí pronto. Me temo que no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Con todos los preparativos para el baile, no hay forma posible en la que pueda entrar sin que me vean. Además, parece que le estás pasando bien. ¡Me caí de un caballo!
Si Edward aún no lo ha descubierto, estamos bien. No sé si pueda seguir con esto. Ah, debo colgar. Pide ayuda a la señora Donatelli. Adiós. Espera. Conseguí el delantal y un sartén. ¡Súper! ¿Decidieron salir a comer? Stacy decidió que sería espontánea a partir de hoy. Lo creeré cuando lo vea. ¿Hablo en serio? Ok, entonces olvidemos todo el itinerario y salgamos. ¡Súper! ¿Estás segura? ¿Puedo ayudarle? El príncipe quiere ver a la duquesa en la biblioteca de retratos de inmediato. Me aseguraré de decirle. Gracias. Ay, señor De Luca. Dígame, señora Donatelli. ¿Sería tan amable de llevárselo? Déjame ver. ¡Oh, es hermoso! Bien. ¿Y? ¿Y esto qué se supone que es? ¡Rodolfo! ¿Rodolfo chupa sangre? Piénsamelo todo. Veamos el tuyo. La Navidad es sobre el amor. Nunca he sido tan sentimental. Bueno, tal vez no me conoces tan bien. ¡Mira, es Santa! Vayan, esperaré a que se sequen. ¡Vamos! Enamorados. ¿Yo? ¿Con ella? Son el uno para el otro, a mi parecer. Ella no es mi tipo. No podría asegurar eso. ¿Qué esperas? Es tu turno. Hola. ¿Qué te gustaría a ti para Navidad? Déjame ver. Un par de zapatillas de ballet, una patineta y... ¡Claro! Una mamá. Veré lo que puedo hacer. Sonríe a la cámara. Espera, salgamos todos en la foto. Oh, sí. Es muy real. ¿Su collar es un sello familiar? Ha pasado de generación en generación por 300 años. Son muchas generaciones. Mi abuela fue algo rebelde. Tenía una opinión de todo y no tenía miedo de que todos supieran cuál era. Al palacio no le gustaba. Creo que estaba adelantada a su época. Sería bueno tenerla de nuevo. ¿Y querías verme? Sí, quería... creo que debo disculparme. ¿Crees que debes disculparte? ¿No estás seguro? No, de hecho, debo hacerlo. Las disculpas son importantes. La verdad es que cuando estábamos cabalgando, yo fui un completo y total imbécil. Serás mi esposa. Y si tienes alguna opinión sobre asuntos de Estado, pues me gustaría escucharla. Disculpa aceptada. Me alegra oírlo. Yo sé lo difícil que debe ser para ti. Apenas nos conocemos. Pero quiero que esto funcione. Tenemos el deber de hacer que funcione. Precisamente. ¿Sabes? Hay algo en ti, algo que no había notado antes. No estoy seguro de que podría ser. Como mi interés en política exterior. Digamos que es eso. ¿Eso es todo? Sí, es todo. Por favor, no es necesario.
había ido a un sing-along antes. ¿No fuiste con Paul a uno? ¡Sí, Paul! ¡Casi me olvido de Paul! ¿El rompió tu corazón? ¡Claro! Bueno, creo que es hora de que supere a Paul. Me alegra que digas eso. ¡Prepárate para ser aniquilado! Ok. Bien, dos contra uno, no importa. Perdón, ¿estás bien? Yo no lo sé. Lo siento. ¿Te ves? Gracias. ¿Y tú, te ves? Gracias. ¿Vamos? Así es. Espera. Tu corbata. No. Todo listo. ¿Por qué se ríen? Usted y su pareja parecen estar debajo del muérdago. Una tradición tonta. Pues no podemos decepcionarlo. La duquesa es una mujer muy decidida. Justo lo que el príncipe necesita. Sus majestades. Oh, te ves maravillosa, querida. Gracias. Te superaste de nuevo este año, madre. La gente de St. Andrews estará feliz. ¿Cuántas familias viven en el refugio? No sé exactamente. Unos pocos. ¿Hay personal de tiempo completo o solo voluntario? Claro, claro. Y yo no... Tengo una idea. Sí. ¿Por qué no tocas algo para nosotros? No, por favor. Estoy muy oxidada. Tonterías. Escuché que eras muy... ¿Quién quiere escuchar a la duquesa tocar? No puedes negarte. Si tocamos un dueto. Sí. Villancico de las campanas. Tú tocas las campanas y yo el resto. Pero no sé los acordes. Es simple. Son estas cuatro notas. Lo tengo. Thank you.
estuvo maravillosa. ¿Ha visto a la princesa? Creo que vi a su pareja, Majestad, en el kiosco. Ah, gracias. Si me permite, señor. Los dos hacen una gran pareja. Eso fue muy amable. Espero sepas que no quería ofender a tus padres preguntando por el refugio. No ofendiste a nadie. Tal vez sería mejor si no dijera nada sobre eso. Pues eso sería muy aburrido. De hecho, arreglé un paseo en carruaje a primera hora mañana, solo para los dos, para que puedas pasar más tiempo hablando y yo... no creo que eso sea una gran idea. Yo creo que es una idea fabulosa. Hablando de ideas fabulosas, estarán esperando nuestro primer baile. Oh, vaya. No soy muy buena bailando. Bueno, ya sabes lo que dicen. La práctica hace al maestro. ¿Aquí? ¿Por qué no? ¿Qué pasó después? Nos empapamos hasta la piel. Kevin puede ser muy inmaduro. Es muy afectuoso. Kevin es como un cachorro. Si eres bueno con él, te seguirá a todos lados. Iremos a pasear mañana. Para ver la fuente de San Nicolás. ¿Pero eso no estaba en el plan? Nos olvidamos del itinerario. ¿Por qué te desharías del itinerario? ¿Sí? Oye, olvidé mi pasta de dientes. ¿Me prestas la tuya? Claro. ¿Y dónde está? Oh. ¿Todo en orden? Sí, de maravilla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna vez has visto a Kevin sin playera? ¿Y Kevin? No. Pero Edward se ve muy... Edward nació en un smoking, querida. Dime, ¿tú y Kevin son algo más? No. No ha habido alguien en su vida desde que se fue la mamá de Olivia. ¿Por qué preguntas? Curiosidad. Bueno, tú tranquila y continúa. Tú también. Oh, ¡qué ardiente! Señorita. Adelante. Ahora que te tengo a solas, puedes decirme la verdad. Ah, ¿sobre qué? Sobre cualquier cosa. Ah. Pero ¿qué tal si comenzamos con tu opinión sobre la caridad para St. Andrews? St. Andrews, claro. Bueno, si soy honesta, hacer un baile para recaudar dinero es algo maravilloso. Pero... tienes que involucrarte más. ¿Cómo? Organiza una visita al refugio. Conoce a la gente. Nunca se ha hecho antes. Por eso es que debe hacerse lo antes posible, ¿no? Suenas como mi abuela.
Lo tomaré como un cumplido. Saltó al trineo y a su equipo le dio un silbido. Y todos volaron lejos, como el tallo de un cardo. ¿No es maravillosa leyéndole a los niños así? La duquesa es muy especial. Y lo escuché exclamar, mientras se perdía de vista, ¡Feliz Navidad a todos! Y a todos, buenas noches. ¿Sí? ¿Es cierto que eres una princesa? Oh, aún no, pero lo seré cuando me case con el príncipe Edward. ¿Y tú lo amas? Sí, mucho. Me gustaría ser una princesa. Bueno, lo más importante de ser una princesa es cuidar a las demás personas. Y si ustedes lo hacen, serán princesas en sus corazones. ¿Podemos darle gracias a Lady Margaret por su tiempo aquí? ¡Gracias, Lady Margaret! Muchas gracias a ustedes. ¿Ese es su árbol de Navidad? Sí, así es. ¿Y los obsequios? No tenemos presupuesto para regalos. ¿Y qué pasa con el dinero del baile? Está destinado para lo esencial: comida, ropa. ¿Y los niños no reciben juguetes? Los juguetes son ellas para las mañanas de Navidad. ¿Fue una visita agradable? Fue muy educativo. Las familias aquí no tienen árboles navideños o regalos para los niños. A menos que nosotros los compremos y los envolvamos y cocinemos algo. ¿Tú y yo? ¿Por qué no? Su Majestad ya hizo el gesto. Navidad no es solo un gesto, Frank. Tenemos la tarde libre. Bueno, es un plan muy ambicioso. Y propongo que comencemos de una vez. Lo siento. Eso no fue muy apropiado. Descuida. Me agradó, de hecho. Frank, al emporio de juguetes más cercano. ¿Qué esperamos? Emporio de juguetes, de inmediato. Fredericks. En la calle Palmetto, Majestad. Fredericks. Calle Palmetto. Según esta guía, la fuente debería estar de frente. Wow. ¿Me compras un bastón de caramelo? Sí. Aquí tienes, ve por uno. ¿Sabes? Hay una leyenda que San Nicolás nunca fue congelada por la calidez del espíritu navideño. Creo que ha de ser una fuente subterránea. Bueno, a mí me gusta más la leyenda. ¿Sabes qué? A mí también. Disculpe, ¿usted es Stacy de nuevo? Sí, sí lo soy. Adam Delaney, de la revista Food Insider. Escuché sobre tu pastelería en Chicago. Me encantaría hacerte una entrevista. Hola, Brianna Michaels. Gané la competencia el año pasado. Bien. Y los rumores dicen que tú ganarás este año. Oh, bueno, no soy solo yo. Somos un equipo. Él es Kevin, mi muy talentoso sous-chef. Kevin, ¿me das tu nombre completo? Sí, claro. Soy Kevin Richards. ¿Y por cuánto tiempo han trabajado juntos? Desde la escuela. Ay, Richard, no me des todo el crédito. Sí, bien. Gracias. ¿Estás bien? Oh, gracias. Me encanta. Siempre quise una igual. Mis padres nunca me la dieron. ¿Y qué tiene de malo salvar a la Tierra de una invasión alienígena? Pues si salvarás a la Tierra de una invasión alienígena, probablemente debas hacerlo con diplomacia y no con guerra. También. Edward, mira lo que tienen. Es una alfombra con círculos grandes de colores. ¿Nunca antes has jugado Twister? Ah, es un juego. Quítate los zapatos. Ahora mismo. Bueno. Ahora. ¿Siempre ha sido así de diferente?
Dígame, el príncipe siempre ha sido tan ordinario. Esconden algo. Y voy a... Va a buscar por un muy largo, largo tiempo. Mano derecha rojo. Así es como hacen las cosas en un tenaro. Gracias. Fue lindo, gracias por incluirme en la entrevista. Bueno, te lo mereces. Chicos, vengan, una tienda de juguetes. Nunca he ido a una tienda de juguetes. ¿Qué? A lo que se refiere es que jamás ha estado en Belgravia en una juguetería. Oh. ¡Vamos! ¡Guíame! Muy bien. Bueno. ¡Ay, santo cielo! Disculpa. Mi arete de la tía Luis. Ya no está. Busca por ahí. Cambié de opinión. Veamos a Santa. Sí. Ya vimos a Santa. Sí, pero nos hizo falta conocernos. Oh, Dios mío. Me siento tan débil. Primero vas de compras y ahora quieres ver a Santa. ¿Qué pasa contigo? Escúpelo, Lil. Disculpen, lamento molestar. Mi auto se quedó sin combustible. Oh. La estación está cerca, pero no puedo empujar yo solo. ¿Podrían ayudar a un anciano? Sí, claro que podemos. No se preocupe, solo está un poco sofocado. Oiga, yo lo conozco. En la plaza de la ciudad, usted tenía uno de esos puestos. Cerré temprano hoy, el reumatismo me está molestando. El auto está afuera. Genial, andando. Oh, ok. Oh, espera, creo que ya lo vi. Oh, aquí está. Estuvo cerca. Claro. Refresquese, por favor. Oh, ¿está sí, mejor? Ya me siento mucho mejor. Ah, vámonos. Qué bueno. Toma, prueba esto. ¿Tu padre? ¿El gran duque de Montenaro horneaba galletas? Las mejores galletas del mundo. ¿Lo echas de menos? No suelo ser muy sentimental, pero hacer estas cosas me ayuda a mantener el pasado con vida. Sí, sé de qué hablas. Solía amar el olor del pavo asándose en Navidad. Significaba que mis primos venían a jugar. Fue hace mucho tiempo. ¿Sabes? Está bien jugar de vez en cuando. No estoy seguro de eso. Pues yo sí. Se dobla así. ¡Esperen! ¡Tenemos otros aquí! Claro. Yo envolví ese. ¿De verdad envolvió regalos, Su Alteza? Algunos, con algo de ayuda. Tomarse el tiempo para envolver un regalo es parte del regalo en sí. Es lo que decimos en Montenaro siempre. Pero eso no es digno de la realeza. Siempre es digno ser amable, Frank. Sí. Vámonos. Sí. ¿Notas lo que está pasando? Lo veo. No me gusta. Hay algo acerca de esa chica. George, es un soplo de aire fresco. Y parece que tu hijo se enamora de ella. Sí. Supongo que es lo que más importa. Sabes que eso es lo que importa. Una de estas. Bien, necesitamos que alguien defienda la galaxia. ¿Cuándo la diplomacia falle? Miren, ahora soy una princesa. Oh, majestad. Su majestad real y Lady Margaret nos han dado mucho esta Navidad. Pues todo fue idea de la duquesa. Pues fue un gesto muy solidario. ¿Sabe? Eso es. La Navidad es algo más que un simple gesto. Por eso he decidido que Lady Margaret y yo
tendremos la costumbre de venir aquí una vez al mes para conocernos. Disculpen, están parados abajo del muérdago. Sí, así es. Sí, mi favorito. Vamos, Frank. Eso no es parte de mi trabajo, señor. Oh, no es ahora. Vamos. Oh, ese ha sido el mejor espagueti que he comido. Ya que levantarás pesas en la competición mañana, quise hacer esto por ti. Entonces, ¿saldremos esta noche? Oh. Tú vas a dormir. Oh. Hay que madrugar. Debemos estar en Wembley a las 8. Pero... Pijama, ahora. ¿Stacy puede arroparme? Claro. Nunca se le acaba la energía, ¿no es así? Mamá era así. ¿Extrañas a su madre? Me conoces mejor, Stace. Karen y yo no estábamos destinados. Como Paul y tú. Pues tienes razón. Nunca lo fuimos. Supongo que ya tienes que irte. No tengo opción. Me gustaría que te quedaras. A mí me encantaría. Pero Stacy volverá. Y yo debo continuar con mi deber. ¿Eso significa que debes hacer cosas aunque no las quieras hacer? Es algo así. Eso no es justo. Es complicado. Pero nunca te olvidaré a ti o a tu padre. Siempre serán especiales para mí. Debes acompañarnos. Me temo que no puedo. Sí. Deberías. ¿Sabes? Creo que este viaje te ha hecho muy bien. ¿Lo crees? Digo, es que pareces otra persona. Por favor. No, en serio. Hay algo menos intenso en tu persona. No lo sé. Solo venir aquí, fabricando adornos navideños, cantar con el coro. ¿Sabes? Todos esos pequeños momentos contigo hacen que la vida valga la pena. Eso es lo más lindo que me has dicho. Pues es cierto. ¿Y qué tal una película navideña? ¡Claro! ¿Cuál vemos? Una con Santa. Entonces tú elige. Esta. ¿Tu favorita? No, es tu favorita. Sí. Solo estaba bromeando contigo. Haré palomitas. He aprendido tanto de ti. ¿Cómo hornear galletas y envolver regalos? Cómo entender a la gente y empatizar con ellos. Tienes un buen corazón, Edward. Todo va a estar bien. Mientras estés para ayudarme. Bueno, supongo que me debo retirar. Quería darte algo. No tuve tiempo para envolverlo, pero tal vez es mejor así. Veritas, honoris, amare. ¿Verdad? Honor y... amor. El sello familiar. La de la pintura. ¿Perteneció a tu abuela? Margaret, si soy honesto, estaba preocupado por los dos. Por la boda, por no saber quién eres. Sí. Pero después de hoy, ya no me preocupa. Eres un príncipe azul, de verdad. Yo... ¿Hice algo malo? No, no. Has hecho todo bien.
Entonces te veré en la mañana. Verás a tu duquesa en la mañana. Final feliz para hacer llorar a alguien. Los finales felices no suelen ser tan felices. Oye, ¿qué pasa? No lo sé. Solo estoy sentimental de nuevo. Debe ser la película. Bueno, hablándote sentimental, no me mates, pero te compré algo especial. Pero todavía no es Navidad. No es para Navidad. Entonces, ¿para qué es? Está en tu media. Ábrelo. ¿Qué te parece? Es el regalo más hermoso que he recibido. Lo agradezco mucho. ¿Puedo? Mira, sé que hemos sido amigos por mucho. Pero en estos días yo creo que podríamos ser más. Al menos para mí. Creo que tú también lo sientes. ¿Pasa algo? No. Sí. Digo, fui yo. Yo nunca debí haber hecho eso. Está bien. No lo está. ¿Podemos fingir que esto nunca pasó? ¿Por qué? Por favor, solo tendrás que confiar en mí. Sí, claro. Lo que tú digas. Gracias. Descansa. Descansa. ¿Lograste hacer todo lo que querías? Casi. ¿Edward y tú se llevaron bien? Sí. Todo listo para tu boda. Espléndido. Sabes, Edward es muy especial. Es talentoso, amable. Tu amigo Kevin es un verdadero príncipe. Kevin solo es Kevin. Es uno en un millón. No, Edward es el que... Thank you.
¿De verdad eres tú? Sí, soy yo. ¿De verdad eres tú? ¿Tienes que decirlo tan decepcionada? No. Estoy muy feliz de que volvieras. Es solo que desearía que Margaret no se fuera. Y ahora tiene que casarse con ese príncipe que huele a naftalina. Ok, antes que nada, el príncipe no huele a naftalina. Y en definitiva no es como tú lo piensas. ¿Entonces cómo era? Maravilloso. Dulce. Divertido. Parece que a alguien le gusta mucho el príncipe naftalina. Mira, todo lo que sé es que tenemos una competencia hoy y por eso debemos concentrarnos, ¿ok? ¿Sí? Tengo asuntos urgentes con el rey. Cualquier cosa que le importe al rey me importa a mí. En verdad es un asunto muy delicado. Necesito hablar con su alteza directamente. Ya veo. Sería una lástima perder el trabajo justo antes de Navidad, ¿no crees? Pero... Dame el sobre, Frank. Pero yo... ¿O preferirías entregarme tu renuncia? No, Majestad. Ah, Frank, parece que hay un problema en la cañería del... Enorme honor, Majestad. El baño está listo, Majestad. Gracias. Perdóneme por ser directa, pero no suena como una novia muy feliz. Mi felicidad no es lo importante, sino mi deber. Oh, antes de que lo olvide, la señorita de Novo me dio esto para usted. Es un regalo de Edward. Veritas honoris amare. Verdad, honor y amor. Qué curioso. No dice ni una cosa sobre deber. Impresionante. Es un parecido impresionante. Y bienvenidos a la competencia anual número 56 de repostería navideña de Belgravia. Los pasteleros más famosos del mundo tendrán 2 horas para preparar el pastel navideño más espectacular. Solo coronado como ganador. La competencia comienza ahora. Cariño. ¿Y cómo se encuentra la futura esposa? Muy bien, Majestad. Edward nos contó sobre la aventura en el refugio ayer. Entiendo que hicieron a muchas personas felices. Fue magnífica. Posee el liderazgo. Debo decir que estoy muy impresionado. Muchas gracias, Alteza. Sabes, me siento un poco malo. Espero no sea serio. Oh, no, solo es fatiga. Edward, serías un amor... ¿Y tomarías mi lugar junto a Margaret en la competencia de repostería de hoy? Debería entregar unos listones, ¿y es algo malo, cariño? No. No sé si tengamos tiempo. Claro que tenemos el tiempo. Pero, ¿la boda? Tiene todo bajo control. ¿Me permitirían un momento? Thank you.
No es dorado, con brillos. No es un funeral, es Navidad. Necesitamos más nochebuena. Claro. ¿Las capas ya se enfriaron? Cinco minutos más. Comenzaré con el relleno. Bien. Kevin. Dios. ¿Cómo haré puré las frutas? Hazlo a mano. Oye, tú puedes, ¿ok? Ok. Sí, yo puedo. Te he estado... Necesitaba aire fresco. Oh. Estaba preocupado por ti. Por favor, no. Escucha, Margaret, no sé qué anda mal. Pero sea lo que sea, si no quieres entregar unos listones tontos, solo dilo y no lo haremos. No, tenemos que ir. Pero... debo decirte algo primero. ¿Suena serio? Sí, lo es. Es sobre verdad y honor. Pero sobre todo sobre amor. ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya tengo tiempo! Frank, debemos llegar a Wembley. Cuanto antes. Esto será interesante. Cierre la boca. La presentación es excelente y su glaseado es impresionante. Gracias, juez. El relleno es interesante. El pan no es tan suave como creí, pero tiene un sabor maravilloso. Gracias. Bien hecho. Los jueces tomaron una decisión. En tercer lugar... Genial. El segundo lugar es... es Brianna Michaels de Beverly Hills, Estados Unidos. Bien hecho, Brianna. Y en el primer lugar, el ganador de la competencia de repostería navideña número 56 es... Stacy de Novo, de Chicago, Estados Unidos. ¡Muchas felicidades, Stacy! Ahora, debido a que la reina Caroline no podrá venir a la ceremonia de hoy, el premio lo otorgará el príncipe Edward de Belgravia y su prometida, la duquesa Margaret de Montenaro. Ahora los ganadores vengan conmigo al escenario para la ceremonia de premiación. ¿Sabes quién necesita una tonta medalla? Mejor nos vamos. Sí. ¿Estás loca? ¡Es nuestro momento! Sí, pero perderemos el avión. Iré allá y tú vendrás conmigo. Vamos. Damas y caballeros, el príncipe Edward y la duquesa Margaret. Aquí vamos. ¿Qué pasa? No me creería si te lo dijera. Inténtalo. Creo que puedo explicarlo. ¿Cómo? ¿Hay dos tú? No, no. Pero creo que podríamos estar emparentadas por algún tátara, lo que sea. La prima Cecil. Sí. Necesitaremos un momento a solas. Mejor vamos atrás. Perfecto, sí. Sí. Vamos, anda, Kevin. Vamos. ¿Alguien podría, por favor, explicarme qué pasa? Todo es mi culpa. ¿Y por qué? Todo lo que quería era saber cómo era la vida de una chica normal, aunque fuera por unos pocos días. Cuando vi a Stacy, la idea solo me invadió. ¿Ustedes cambiaron lugar? Sí. Has estado con Margaret los últimos días. Y Stacy ha estado con el príncipe. Lo siento. No creí que las cosas se complicaran tanto.
Complicado es una palabra interesante. Pero hay más. ¿Qué más puede haber? Es que me gustó ser normal. Odio estar en el centro. Edward necesita una pareja que le guste tomar el control. Que tenga buen corazón. Alguien predestinada a ser princesa. Alguien como Stacy. ¿Espera, yo? Y que soy una chica normal. Y las chicas normales se enamoran de chicos normales. Como tú. Pero no eres Stacy, eres... Margaret de la Court, duquesa de Montenaro. ¿No se supone que te casarás con el príncipe? Sé que esto es un poco confuso. Lady Margaret intenta decir que se enamoró de ti. Oh. ¿Eso no te molesta un poco? Para nada, de hecho. Porque me enamoré de ella. Stacy saca lo mejor de mí. Como tú que sacas lo mejor de mí. ¿No estás molesto conmigo? ¿Con las dos? Si todo esto termina estando conmigo, la mujer que amo, entonces estoy muy feliz. Y planeo ser feliz por el resto de mi vida. No, Edward, yo no puedo. No puedo dejar que hagas esto. Stacy, Stacy, espera. Tenemos que hablar. ¿Qué te parece si lo hacemos con una película? Es una cita. ¡Bésala, papá! Stacy, espera, por favor. Edward, no puedes enamorarte de mí. ¿Según quién? Pues esto no está bien, ¿ok? Las cosas pasan de acuerdo al plan. La vida es acuerdo al plan. Y esto no es lo que planeamos. ¿Quieres decir que no me amas? No, no me refiero a eso. Te amo más de lo que he amado a alguien en mi vida. Yo no me rendiré sin dar pelea. Yo no soy una duquesa ni una princesa. Soy una repostera de Chicago. Pues seguirás siendo una repostera de Chicago. Tomaremos tu tienda y la moveremos. ¿Puedes hacer eso? Entonces abre otra tienda aquí. Puedes hornear todo lo que quieras. Mientras estemos juntos. Es una locura. Claro que no. ¿No lo entiendes? Stacy, eres mi destino. Este era el plan. Nacimos para estar juntos. No puedes hablar en serio. Oh, Stacy, de nuevo. Si sigues enamorada de mí dentro de un año. Por supuesto que me casaré contigo. Real ahora. Vaya que lo es. Supongo que los deseos navideños sí se hacen realidad. ¿No vas a lanzar el ramo? Oh. Bravo.
¿Y qué harás en Año Nuevo? No tengo nada planeado. ¿Por qué? Tal vez quieras conservar eso. Una gran y feliz Navidad para uno y para todos. ¡Feliz Navidad!